y venimos aquí a sembrar la tierra, a cultivarla, a ver qué es la idea de cómo, qué es llevarse un plato de frijoles a la mesa y qué es llevarse un guiso de pipián o de ayote a la mesa. Vivir de una fuente de dinero por medio de la cosecha en el campo. Mi hija y yo hemos venido trabajando la tierra. Primero venimos con la idea de que en Mezca nos dieron unas preparaciones técnicas y teóricas de cómo ordenar finca, de cómo crear la crianza del animal y la cosecha de las plantas, y tanto como como lo que es el cítrico, el árbol frutal, el árbol de fuente de energía. Y hablamos también de la hortaliza, lo que es el ayote, el pipián, la sandía, melón, porque todo eso aquí se cosecha, bueno. Tenemos ahorita 700 matas de plátano, comenzamos con 300, ya están cosechadoras y hemos sembrado 300 y tanto más. Tenemos 700 matas de yuca sembrada y ya es segunda temporada de siembra, ya hemos sembrado veces y pues wow, es muy animador esto, porque miramos que lo que hemos sembrado ha dado fruto. Porque la mente ocupada y decir quiero ver esta planta cosecharla, voy a cosechar, y si yo no la puedo aprovechar, la va a aprovechar otro. Porque no hay que pensar egoístamente en solo uno, sino que hay que pensar en las demás personas que no tienen que llevar a su mesa. Por lo menos no ser egoísta. Yo tengo ahorita, estoy comiendo pipián, estoy comiendo ayote, estoy comiendo plátano. Yo sé que hay gente que no tiene que comer. Entonces, esto de los dolores, las enfermedades, de la artrosis degenerativa progresiva, es algo fuerte. Los dolores son muy intensos, con problemas de columna, desgaste. Pero esto yo lo he ocupado como una terapia. Insto también a las personas que están enfermas y que están postradas y que dicen hasta aquí llego, ya no puedo, estos dolores no los soporto. Esto es parte de una terapia. El ser humano puede salir adelante y que el dolor o una enfermedad no lo venza. Podemos salir adelante. Y enseñarle al hijo, al niño, los valores que tiene la tierra. La tierra no solamente es la tierra, sino que ¿qué le podemos aprovechar a la tierra? Un pedacito de tierra, grandes cosas se pueden sembrar. Se puede sembrar una planta de tomate, se puede sembrar una cebolla, porque se siembra la cebolla, se puede sembrar la chiltoma, ya no vamos al mercado a comprarlo, ¿verdad? Ya lo tenemos en la casa. Podemos sembrar el pepino. Ah, porque son cosas muy pequeñas que se acomodan, y insto a todo al hombre y a la mujer nicaragüense, que nosotros los nicaragüenses estamos catalogados como personas trabajadoras, somos chambeadoras, como dice el estilo nica, ¿verdad? Y somos esforzadas, somos mujeres esforzadas que sí podemos salir adelante. No decir que no hay trabajo, sí hay trabajo. No solamente detrás de un escritorio hay trabajo. Hay de cómo y de qué manera llevar el sustento al hogar.